José Azurmendi, literato y filósofo vasco, nos hace reflexionar sobre los conceptos de cooperación y naturaleza humana, con el fin de entender la llamada diferencia cooperativa. Nos atrevemos aquí a resumir e ilustrar algunos de sus comentarios que consideramos clave. Hoy en día es muy fácil comunicarnos, y de hecho tenemos numerosos canales para hacerlo. Sin embargo, no siempre es fácil entendernos. Entre más complejas son las ideas y conceptos, más difícil es compartir con otras personas lo que pensamos. En el fondo de todo esto está, dicho en bruto, el contenido, el sentido y el significado de las palabras en el lenguaje. ¿Y cómo es que hemos llegado a darle tal bagaje a lo que son, en esencia, sonidos y fonemas? Azurmendi lo resume así. El trabajo de cooperación es el que construye el sentido. Las palabras no son más que los ladrillos con los que lo construimos. Cada vez que dos o más seres humanos se comunican, para poder construir sentido requieren una actitud cooperativa, una confianza y una determinada actitud intelectual y moral hacia el otro. La racionalidad es también este ejercicio de cooperación puesta en acción. Es la discusión, es el diálogo y la acción común. Esta forma de entender la cooperación como crucial para el lenguaje y la racionalidad nos da luces también sobre cómo entender la historia humana. Pues el problema es que solemos entender la historia con H mayúscula, es decir, como una sucesión intermitente de eventos, personajes, reyes y guerras. En esencia, tendemos a verla desde el enfoque del conflicto, del choque y de la destrucción, una visión que puede incluso llevarnos a concluir que el destino inevitable es el autoanulamiento de la humanidad. Azurmendi nos rescata del pesimismo, pues nos recuerda que realmente, bajo los estruendosos eventos, está una constante construcción y desarrollo en el ámbito cultural, técnico, artístico e intelectual, que ha surgido efectivamente desde la cooperación universal. Mientras los reyes pelean, los ciudadanos del común intercambian, construyen y asimilan los descubrimientos de otros, rompiendo así barreras lingüísticas y geográficas. Esta visión de la existencia de cooperación universal, empezando en el lenguaje y en la racionalidad, y manifestándose en otros aspectos de la sociedad humana, como la cultura y el arte, es contradictoria con el individualismo que se observa en nuestra sociedad actual, particularmente en los aspectos económicos y políticos. Para explicar por qué justamente en esta división se dibuja más claramente la diferencia cooperativa, Azurmendi resalta las diferencias más profundas en la base entre la filosofía liberal capitalista y la filosofía cooperativa. Primero, la forma en que ven a la persona. La primera la ve como un individuo aislado, trabajando en un sistema de engranajes y competencia mutua llamado la economía, y respondiendo ante un Estado. La segunda ve la naturaleza de cooperación de la persona, con sus características individuales y como parte de una comunidad con intereses comunes. Segundo, la concepción de la historia. La primera la ve como un resumen de lucha de clases y competencia entre individuos. La segunda la ve como un desarrollo orgánico, progresivo y lento, producto de la cooperación social. Justamente esta concepción de la historia, que tiene la tradición cooperativa, es la que le ha permitido contener en sí misma diferentes tradiciones, posiciones políticas e ideológicas, sin nunca convertirse en sí misma en una filosofía o corriente única. De hecho, en las palabras del mismo Arizmendiarrieta, luego de sus primeros pasos en el siglo XIX y a lo largo de las convulsiones políticas del siglo XX y de la división de las naciones del mundo en las dos ideologías preponderantes, el cooperativismo se mantiene como un, abro comillas, tercer camino de promoción, equidistante del capitalismo individualista y del colectivismo sin alma. Su centro y eje es la persona humana, con su contexto social. Y justamente para mantenerse en esta razón de ser, para mantener ese elusivo espíritu de Rochdale
y no caer en la rutina y en la mecanización, Azurmendi finaliza con una síntesis de la búsqueda constante para dar contenido a la diferencia cooperativa. Así lo expone: el cooperativista busca al trabajo y a la producción una fórmula de organización que salvaguarde eso que el hombre es por esencia, su carácter cooperativo, salvando al mismo tiempo al individuo libre, dueño de sí mismo y de su trabajo.